El pasado miércoles 10 de enero, el representante vecinal de la colonia San Miguel Chapultepec, esto en la Ciudad de México, Julio Higuera Elizondo, agredió a golpes a un periodista, al columnista del diario El Gráfico, Leo Augusto, quien también ha sido colaborador de Zona Franca. Bueno, mantenemos una muy buena comunicación con Leo Augusto. Luego de que este le cuestionara por qué pintaron de color amarillo la fachada del multifamiliar Tacubaya, Leo Augusto terminó en la enfermería con la mano izquierda lastimada y otras lesiones. Higuera Elizondo se ha distinguido por colaborar electoralmente con un diputado de la Asamblea de la Ciudad de México, Víctor Hugo Romo Guerra, quien para agradecer favores le gestionó una habiaduría en la delegación Iztapalapa. Bueno, el PRD, que ya es el partido que gobierna la Ciudad de México y que mantiene todos los vicios que podemos ver en el PRI en otros casos, o en el PAN en el caso de Guanajuato. Esto se da en un marco de violencia electoral que se identifica como promovida por el partido gobernante en este momento en la Ciudad de México, el PRD, y ahora por Romo. Desde Morena alcanza una vez más a quienes ejercen el periodismo en la capital. Está en el teléfono Leo Augusto precisamente para que nos platique cómo fue que ocurrió esto en medio de un clima de agresiones a la prensa, ya no desde el crimen organizado como venía ocurriendo, sino desde los propios partidos políticos que inician campañas, precampañas en este momento. Esto es lo que vamos a vivir en los próximos meses, parece muy preocupante. Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Arnoldo, muy muy agradecido con la comunicación en Zona Franca, un medio en el que yo he tenido el privilegio de colaborar con ustedes. Pues sí, te extrañamos, mano, pero bueno, hay que seguirle. Hay que seguirle. Pero bueno, esto ocurre en todo el país, no queremos invisibilizarlo. Ahí ahora nos hemos tratado de organizar los periodistas, los medios alternativos, hasta los medios institucionales tradicionales ya han publicado sus posturas en el sentido de que hay que defender a los reporteros que están en la trinchera todos los días de agresiones de todo tipo, muchas gubernamentales, muchas también de organizaciones criminales y de partidos políticos ahora. Leo, ¿cómo está la situación? ¿Cómo está el clima en la Ciudad de México hacia el trabajo de los periodistas? Mira, fíjate que se está tornando difícil porque hay una clara tendencia hacia la alternancia en la capital. Es muy probable que Claudia Sheinbaum gane la elección para la jefatura de gobierno, pero ante la falta de base social de Morena, que la tiene acaparada el PRD, pues muchos perredistas se han mudado de partido y nos quieren hacer ver que son distintos, pero es el mismo perro con un collar diferente. Bueno, es que te iba a decir, bueno, pues alternancia medias. Digo, Claudia Sheinbaum ha sido perredista, ahora está con López Obrador, los usos y costumbres son más o menos los mismos, no es un cambio muy radical, es una sucesión interna en una corriente política. Así es. Pero bueno, el tema es que en la Ciudad de México el PRD ha construido una base de poder, pues, al viejo estilo priista, ¿no? Sí. Corporativa, con apoyos en las políticas sociales. Y eso es lo que se podría poner en riesgo si pierden el poder, sobre todo algunos delegados, algunos grupos políticos que se han mantenido leales al PRD y que ahora están en esta frente junto con el PAN. Así es, está en riesgo en que los programas clientelares pasen de las manos del PRD a Morena, y este es el caso del ex delegado en Miguel Hidalgo y actual diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, todavía se llama así, Víctor Hugo Romo, que tiene grupos clientelares en la delegación. La unidad, la colonia donde sucedieron esta agresión por parte del representante vecinal de la colonia, que es un mapache de Víctor Hugo Romo, está muy cerca de Los Pinos. Y esta unidad que vinieron a pintar de color amarillo es, para que el auditorio se dé más o menos una idea, es patrimonio arquitectónico del siglo XX, y
es un proyecto casi gemelo al multifamiliar Tlalpan, que lamentablemente tuvo daños ahora en los sismos del 19 de septiembre. Hubo derrumbes de un edificio, ¿no? Así es, esta unidad que de la que estamos hablando, el multifamiliar Juárez, digo, multifamiliar Tacubaya, que pintaron de amarillo, pues fue el cuestionamiento al mapache Julio Higuera, lo que ocasionó que se me fuera a los golpes. Bueno, es que la agresión fue física, fue totalmente... O sea, ya... Él personalmente. ¿Mande? Personalmente él te agredió. Así es, sí, haz de cuenta, pues al final somos vecinos, lo encontré y le dije, oye, ¿por qué hicieron esto, no? Y se fue a los golpes. Él sabe que además eres periodista. ¿Mande? Él sabe además que eres periodista. Claro, él sabe que soy periodista. Y entonces, ya que pasó esto, me dijo que me pagaba los gastos médicos si yo le firmaba un documento donde renunciaba a hacer cualquier tipo de denuncia pública o penal. Y evidentemente, pues me negué. A partir de ahí también me buscó gente de Víctor Hugo Romo con lo mismo, para que no mencionara el tema, ¿no? Evidentemente ahora estamos hablando y pues ha habido amenazas, intimidaciones de grupos clientelares de este experredista y ahora morenista, que me han llevado a buscar el contacto con organizaciones como Artículo 19, y estamos en proceso de integrarme al mecanismo de protección de periodistas de la Secretaría de Gobernación. Eso es en lo que va la situación. A la situación, así es. Bueno, entonces te quería obligar a firmar ese documento para que todo quedara en privado. Así es, sí. ¿Qué te pasó en la mano? Al yo estarle, digamos, moviendo o esquivándole los golpes, me agarró el dedo y me lo dislocó, ¿no? Pero bueno, pues ¿qué niveles? Ese es No es el único incidente, también supimos ya de algunos fotógrafos que han sido agredidos también, ¿no? Esto que ha pasado en los mítines de Claudia Sheinbaum también, ¿no? Sí, esto es de otro, por parte de otro diputado de la Asamblea Legislativa, Mauricio Toledo, en Coyoacán, que ha mandado golpeadores, ¿no? Pero aquí, en este caso, estamos hablando pues de que iba yo caminando por la calle, ¿sabes? No, o sea, que imagínate cómo se van a poner si los periodistas no denunciamos, cómo se van a poner en las campañas, ¿no? Que todavía están apenas calentando motores. Así es, Víctor Hugo Romo quiere volver a gobernar la delegación que ahora será la alcaldía, Miguel Hidalgo, pero tiene investigaciones abiertas por desfalco en obra pública que dudo le permitan... Primero, conseguir la candidatura y segundo, que la ciudadanía le respalde con su voto la llegada al poder, porque además de la corrupción tiene una mancha que en su historial que es conocida por todos, que fue la fiesta que realizó su amiga en la rotonda de las personas ilustres. Sí, ya recuerdo, sí, en también. 2014, eso, sí. Eso es lo que a la gente de la delegación Miguel Hidalgo no se le olvida, y mucho menos se le olvida al hijo de Rosario Castellanos, Gabriel Guerra, o a los hijos de Jesús Reyes Heroles que están ahí, al hijo del Maquío. Varias personas están, no lo pueden ver por esa razón, ¿no? Porque sus invitados se fueron a orinar a las tumbas de las personas que la sociedad mexicana recuerda y honra en esa rotonda.
Luego vamos a estar atentos al clima que prosiga, bueno, en la Ciudad de México y en todo el país, en torno al trabajo de los comunicadores y en general al respeto, bueno, que un tipo que está buscando que la gente vote por él para representarla, pues pueda tener, no solo por los periodistas, que no somos, no debemos ser los que busquemos un trato especial, sino por los ciudadanos en general, ¿no? Nadie tiene por qué ser agredido en ninguna forma. Claro, porque para los ciudadanos las agresiones son con clausuras, son con falta de servicios públicos, son con condicionamiento de programas sociales. La fiesta de poder que ha tenido el PRD en la Ciudad de México en los últimos 20 años ha llegado a estos niveles de violencia. Bueno, aferrados a no perderlos, a no perder esa fiesta. Así es, quieren seguir la fiesta y ya no hay mucho que robar. ¿Presentaste tu denuncia? Estoy en eso, estoy en... La Procuraduría de Justicia, pues, está en manos del PRD también. Sí, pero Víctor Hugo Romo ya no es del PRD. Ah, correcto, es de Morena, me decís. De Morena, ajá. Bueno, algo puede pasar, lamentablemente por esa razón y no por otras. Así es. Bueno, oye, gracias, mejórate y cuídate. Estamos en contacto, ¿no? Muchas gracias y saludos a toda la gente allá en Guanajuato. Gracias, Leo. Augusto es Augusto, no Augusto, como pusimos Augusto, ahí. Sí. Sí. Como además firmas en Twitter y firmas tus columnas, etcétera. Así es. Bueno, un saludo. Así. Y gracias. Bueno.